con la colita, el pollo con el pimpito, el auténtico pollo. El pollo con una alita, el pollo con dos alitas. Gracias. Gracias a mis patrocinadores, todos que siempre han estado conmigo apoyándome en mi carrera. Pero no mencioné ninguna marca. No mencionó nada. Es un gol. Se portó bien. Claro. Yo sé de esto, yo tengo experiencia. Tú lo conoces. ¿Perdón? Tú lo conoces. ¿A quién? ¡Me encantó! Ay, yo pensé que los patrocinadores. Y dije, bueno, no lo conozco, pero manda el contacto para el canje. ¡Algo! Señores, ha llegado el momento de ver, como siempre, el resumen de la semana y lo que pasó en la TV. Pero en la TV, en la TV. En la TV. El pollo con dos alas. Mueve la antena y se para arriba. Te chingas de parar arriba, te mueve la antena por un pedazo de papel aluminio. Te quedas ahí como pendejo ahí. No te muevas, no te muevas. Sí. Siempre le pasa al más. Yo era el control siempre de mi mamá. Sí, al más chiquito de la casa. ¡Vaya a cambiar la televisión! Dale, papi, pues. Dale, popopollo, arranca, popollo. Popopollo. Popopollo. Este ha sido mi informe, Linda, ¿verdad? Muchísimas gracias, Linda, por tu reporte. Definitivamente una manera diferente de agradecer en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia. En las escalinatas. Natas de la Corte. Corte Suprema de Justicia. Ya volvimos. Volvimos. No sé, yo sentí algo. Cuando estaba viendo la imagen, en serio, te lo juro, algo como que sí. No sé, algo se poseyó. Así, sí, no sé. ¿Qué está pasando? Creo que está poseída. Mira, Mónica. Ey, ey, ese sonido. ¿Tú estás escuchando esa voz? Lo mismo que yo. Dejen el relajo que está bien, no me gusta. Dejen el relajo. No quiero relajo. No quiero relajo, que este set tiene muchas historias de peladitas perdidas. No, estoy para peladitas a esta hora de la noche. ¿Te imaginas que estamos aquí sentados en mi cabeza y empieza así que? No, no me tampoco. Dejen el relajo, que yo soy miedosa. Hoy es sábado, es de noche y sobre todo que hay muchas historias de este set. Y para salir de TVN ahora oscuro ahí, ay, Dios mío, yo que vine en la moto. Ay, papá. Ahora, ¿por qué lo pensaste, no? Sí, loco. Sí, yo. Vamos a continuar. Lo que sí te voy a decir es que la mirada de esa man fue de película, de terror, de verdad. ¿Qué le pasó? Ella. Ey, deja de hacer eso, loco. Ey, en serio, deja de hacer eso. Ey, no, no. Mire, da miedo, de verdad. Ve. ¡Me encantó! O sea, tú... Pero hay que preguntarle a ella. Hacemos si ya... el pase aquí desde el noticiero de Suelta el Pichi VIP a Mónica Lola Díaz. Gracias, Ingrid. Volvemos con el pase. Damos el pase al señor Pollo. Ah, no, eso es otra cosa, eso es Vico, eso es otra cosa. No, eso te pasa cuando te estás diciendo otras cosas, me confundí, pollo. Sorry, me confundí. Esta es otra mirada de terror, pero de otra cosa, bebé. Esa es otra cosa. Y ya, otra ya, que ya le pasó de terror, bebé, fue el señor Atenógenes Rodríguez. Porque en un 2x3, por estar pendiente de la coneja, quedó trabajando para TV Max. Vamos a verlo. Estas humillaciones que me hizo sufrir ese presentador. Baila bien el típico Blanca. Gente que sufre, mi amor. Bueno, en favor del señor Atenógenes, tenemos que decir que la coneja de Blanca distrae a cualquiera, que hasta quedó agarrando el micrófono de la competencia. Así es. Le hace hacer cosas que no debería hacer. Así es. Bueno, lo que hace la coneja de la señora Blanca. Espero que no lo regañen.
Que no, que no. Que no y que no. Pero no, no, no lo van a regañar, no creo. Es que el Choliquí es muy vivo, loco. El Choliquí es peligroso ese playa. No, menos mal que el micrófono. ¿De dónde ustedes sacaron el Choliquí? Ah, lo sacamos un paquete de cracker ya que en un día y nos tocó. Y quedó ahí presentando. Y de los chiquititos. De los chiquititos. De los crackers. Además, chiquititos. Salió Choliquí y quedó tras nosotros. Exacto. Bueno, por el que no salió así fue el señor Luen Young, que le mandaron ¿quién? Saludos. ¿Quién? Luen Young. Luen Young. Luen Young. Vamos a ver, vamos a ver. Ey, ¿qué tal? Déjenme, ese es mi cuadro de inglés. Déjenme mi cuadro de inglés. Yo vine acá. Es que eso no es inglés. Mi saludo a todos los que están en planta y a Canal 2. Y a mi amigo Luen Young. ¡Me encantó! Y a mi amigo Luen Young. ¿Ah? Y a mi amigo Luen Young. Tu boca cose, te la amo. Luen Young. ¡Ay, qué lindo! Pobrecito. De repente ustedes están pensando que era Lin Yuen, pero realmente Lin Yuen es el señor que trabaja en contabilidad. Es el que firma los cheques para los proveedores y ustedes lo confundieron con Lin Yuen. El sexo salió al señor Lin Yuen. No, y la cara... Y gracias la... por firmarme el cheque el jueves, señor Lin Yuen. Y la cara de Lin Yuen dice, bien. Sí, saludos a Lin Yuen. Bueno, cualquiera se muere un tío, Ingrid. Bueno, oye, y aquí hay una gente que le gusta mucho la canela. ¿A ti te gusta la canela, pollo? Claro, yo soy un pollo caneliao. ¿Caneliao? ¿Caneliao? Sí, es que hay que dar amor para recibir amor. ¿Te haces algo de canela? Sí. Sí, dale a ver. ¿Tú no escuchas Tachi? No. ¿Está Herbosa? No. ¿Aquí se dice? ¿Quién es aquí se dice? ¡Ay! Yo sé quiénes son. O sea, sé quiénes están. Bueno, aquí se dice, no, no sé, pero el Bosa y el Tachi sí lo he escuchado. Sí, los conozco. Y sobre todo si vas en el carro de Jackie, eso es garantizado. No, ah, no, si vas en el carro de Jackie, no, están todos. Dique, eso va porque va. Cuidado y no están en el carro también. La que toca serenata. No he escuchado eso. Dame de pronto aquí. Dale, ponme ahí. Ponme algo ahí. Dios mío, ahí, pues, Dios mío. Ah, no es la de Burger, no. Que no es un muñeco. Oye, ahí. Otro Rolex. Esta no es. Manda. Dale. Pa' que anda activado, pa' que anda activado, si el Ben tiene su muñeco. ¡Claro, Ricardo! ¡Sí, lo sé con la plena, porque no me lo sé! Pero sí los he escuchado, por supuesto. Aquí hablamos del muñeco también una vez. Son los manes la canela, loco. Por eso, no, yo sé, los conozco, aquí los hemos entrevistado, les hemos preguntado, lo que pasa es que no es lo que, ¿sabes? Pero sí las he escuchado aquí un montón de veces. La que sí que tiene, pero aquí falta una. Que la man casi que ella los bautizó y les sí enseñó cómo escribirla y todo, es Jackie Guzmán. Ajá, porque si ella, ellos son los manes de la canela, Jackie es la mujer de la canela. Vamos a verlo. Chequen esto. Él dijo Franklin, pero dijo Jackie Guzmán. A ti no te mencionó el apellido. Es que el mozo le mandó un shopping. No te metas con mi canela, que a mí siempre me ha gustado. No te metas con mi canela. Con mi canela no te metas. La canela es una especie con un aroma y un sabor muy agradable. En efecto, son muchos los que ven en la canela un alimento milagroso. ¿A cuál canela se refería Jackie? A la canela en polvo, canela en tuco, canela en raja, canela líquida, canela molida. Molida, canela fría, canela caliente, canela sin hielo, canela con hielo, canela tirada, canela regada, canela servida, canela... Y canela en música también. Arroba suelta el witch, ustedes me cuentan cómo le gustaría darle la canela a Jackie en raja, molida, en líquido. Como usted quiera, mándale la canela, arroba suelta el witch a Jackie Guzmán. Me preocupa, pero si quieren pueden enviar sus embarques de canela aquí a la recepción de TVN y TV Maxi. Lo que sí te tengo que decir es que de verdad ella es la dueña de la canela, porque eso sí es verdad. Jackie se la sabe, las cosas. Parquea con ellos en chill out y aparte los sapea después. Así que de que ella es la dueña, es la dueña. Totalmente. ¿Cómo se dice cinnamon, canela en inglés? Cinnamon. Cinnamon, ¿ah? Cinnamon. I love the cinnamon. ¿Estás bien, coño? No sé, es que aquí hay una nota que dice que Frankie no sabe mencionar Drake. Ah, Drake. Drake. Sí. Drake. Drake. Pero es un nombre, eso lo sabe todo el mundo. Sí, no, bueno. No, bueno, parece que Franklin no sabe, mira. Vamos a ver, vamos a ver. No, Ricardo, yo siento que tú eres base de Drake. Excuse me. Ray. Ray. Déjame, me acuerdo, mijita. Es que no me sé muy bien el inglés. Ray. Base de Drake. Oh, yes.
base de Draken. Excuse me. Rey. De la red, Ray, caro de lira. Lira, lira, caro de lira. Base de Draken. Oh, yes. Excuse me to my friend Frankie Robinson. Tonight, and so the Witchy VIP present to my Quora for English. Sorry. Ya, ese fue mi Quora de inglés que dije ya. No sé más nada de inglés. Me encantó. ¿Qué puedo hacer? Digo, no está mal ni está bien. Digo, sería mejor que todos pudiéramos hablar. O sea, o dominar otro idioma, pero digo, no sé, en España es igual o peor y nadie dice nada. Es verdad, es totalmente cierto. No tiene ningún problema, o sea, nosotros somos... Señoras y señores, este es un servicio social. El señor que aparece en pantalla necesita un canje para cursos de inglés. Así es que estamos abiertos a todas las ofertas que tengamos, ¿verdad? Los números que están en pantalla. Los números que están en pantalla. Él les ofrece hacer un post semanal, van a aparecer en sus redes sociales. Dos, le voy a dar. Dos, pues, ¡oh, my God! Está tirando dos por una, hermano, no es fácil. Aprovechen. Y después del mediodía, después del mediodía. Donde hay más tráfico en redes. Claro, porque la mañana. Porque ahora esta gente está cogiendo los canjes y suben los posts a las 6 de la mañana. Eso no me sirve. Bueno, no depende, hay unos posts a las 7 de la mañana, te paso el dato. ¿Qué genera? Para que generan, como la gente todavía no ha entrado a trabajar, están en el celular. Pero antes de las 8. Después de las 8 ya no postees. No. Dale, pues ya tengo el datito ahí. Oye, hablando de gente que no habla inglés o que está aprendiendo, que está machucando. Adivinen qué, mi amor. ¿Qué? Franklin quiere un vestido de baño tejido, pero no sé ni para qué. Vamos a verlo. Me imagino que como se va para la piscina con el Edgar Ramírez, para eso lo estaba buscando. Vamos a ver. Copió. Hay varias presentadoras que no sé en qué lugar están regalando vestido de baño, que todas lo utilizan. ¿Dónde es? ¡Quiero el mío! 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 Pero bueno, él nunca especificó qué tipo de vestido de baño quería, Ingrid. Yo no sé, pero yo lo he visto con unos pichifríos en las fotos en el Instagram. Ay, cuando no. Se ha ido de viaje, que la verdad es que hubiera preferido no haber visto nunca esas imágenes, porque ahora es muy difícil guardarlas en mi cabeza. ¿Tú y te imaginas traumas ese pichifrío pero tejido? Ya sabes por qué. Serio, porque... ¿Ya sabes por qué perdí tanto peso? Es que el hambre ya... Ah, tú la viste también. Sí, entonces, claro. Una semana entera frustrado. Me gusta esa dieta, pollo. O sea, que tú le viste los talingos a Franklin y se te quitó el hambre. No, por Instagram, estaba viendo fotos. Por eso. Gracias a Dios, fue por Instagram. Había sido en persona y el impacto no hubiéramos podido resistirlo. Sí, entonces, no sé, es lamentable, pero... Bueno, es una buena dieta, es una buena dieta. Y al final uno está gordo, uno al final lo que está inundado. Así que... Inundado. No, yo a veces pienso lo que uno está pasada de buena, a veces, hay veces, ¿sabes? Exacto, hay alta concentración de sabor en el cuerpo. Correcto. Lo que sí es que no me quiero imaginar al señor Franklin Robinson con un pichifrío tejido, porque siento que los pelitos se le van a meter en los huequitos. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué tiene...? Ya yo no quiero bajar más de peso. El mamá va a tirar como boa. ¿Tú sabes la boa esa para los 3 de noviembre? Exacto. Va a tirar boa en el borde del bichifrío. Esa boa tiene que ser como amarilla o para que se vea, porque si una boa negra no se va a ver. Bueno, no sabemos, aquí no conocemos la boa. No sabemos ni la boa. Lo único que le hemos visto a Franklin aquí de animal son los talingos. Las boas no se las hemos visto, no sé si es boita o boota, no sé. Eso no sabemos. Lo que sí sabemos... Sin pelos no tengo idea. No quiero imaginarme.